Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Lyrics Collection y antes de empezar a revisar a Fancy, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, seguirme en todas mis redes que les voy a dejar aquí abajo los links, comentar y dejarme su like si es que les gustó el video. Y pues bueno, ya empecemos a abrir a esta. Me dio súper ternura la caja que está bien chiquita, o sea, esta cajita tan hermosa. Vean la comparación de la de Cool, es una cajitita, digo, no es mucho, pero se ve súper tierna, se ve chistosa. Por ahí estuve viendo que la caja es un escenario o es su recámara, muy al estilo de, no sé si recuerdan o si les tocaron las, ¿cómo se llama? Mundo Joven de Barbie, que había una colección de ellas, que son muy del, son del 2000 esas muñecas, creo, más o menos, de principios del 2000, creo. Sus recámaras, bueno, la caja de la muñeca se podía hacer recámara. Aquí les voy a dejar una fotito para que vean cómo eran. Y más o menos es ese mismo concepto, esa misma idea de que la caja se pueda hacer su recámara. Lo único malo es que creo, por los reviews que he visto, es que todo es de cartón con estas. Pero bueno, sirven de algo, ¿no? Sirven de escenario. Ah, ya pudimos, aquí está. Es que es diferente, trae simulada la pestaña, pero no se puede sacar ni nada. Y vean esta ternurita. Vean, está bien bonita. Está super cute. Y el cinturón, sí es una cadenita de verdad. Yo pensé que iba a ser plástica, pero no, sí es una cadenita. Está increíble. No parece de metal. O a lo mejor sí. Yo creo que sí es de metal. Es que también hacen unas de plástico. De estas así cadenitas chiquitas. Pero es más grueso el argollita. Entonces no creo que sean de plástico. Vamos a quitarle aquí. Vamos a liberarla. La recámara se ve bonita. Ay. ¿No habrá unas tijeras por ahí? Bueno, vuelvo para liberarla porque no encuentro. Por lo mismo de que están más chiquitas es más difícil. Así que regresamos. Y regresamos, chicos, ya liberada de la caja. Traía horriblemente acomodado el cabello. Lo traía todo aplastado. Entonces no se le hace bonito. Hay que peinarla. He visto en algunos videos y en algunas fotos que han subido en grupos que esta muñeca viene peloncísima, entonces me da miedo que venga muy pelona. Se siente bastantito cabello, pero aquí, ay sí, viene algo pelona. Vean, tiene un poquito más de cabello que las que he visto, porque las que he visto tienen huecos así, hoyos enormes sin cabello, y esta como que sí tiene más puntos de cabello. Pero sí, sí está algo peloncita, vean. Así como que, ¿qué pasó ahí, MJ? Vean, aquí sí trae un super espacio sin cabello. Así como, ¿qué pasó aquí, MJ? ¿Qué está pasando? Para el debut de estas chicas debieron de venir perfectas. Pero bueno, no se nota mucho, o por lo menos así no se nota mucho. Como con otras muñecas que sí se nota la calvita. Yo creo que le pondré un poquito más de cabello nada más. Y ya. Aquí venía su abriguito. ¡Ay, es una ternura! ¡Vean esto! ¡Vean su abriguito! Ahí vean la base. O sea, vean esta cosa de base. Es una ternurita también. Su tamañito. Y pues vamos a ver qué más trae. Aquí trae un librito con todas las instrucciones y así, que no me importa. Y acá trae su revista. Ella es Interesting Makeover Scaling Fancy Girl. Ay, ella no tiene signo. Es de esas libretitas escolares que usan mucho allá en Estados Unidos, tipo como la de Monster High.
decorada con corazoncitos. Pero no dice su signo, Ash. Me hubiera gustado que tuviera así. Yo diría que es Virgo. Porque yo soy Virgo y como me gusta mucho, pues ella también es Virgo, ¿verdad? Aquí está la recamarita. En sí es muy sencilla. Nada, es como lo acostumbran en todas las demás. El mini escenario. Me hubiera gustado que trajera algunos mueblecitos. Ya sí lo iban a hacer muy, muy con ese concepto de recámara, como lo era el de Barbie. Pues por lo menos le hubieran puesto unos mueblecitos de plástico. O unos accesorios más. Por ejemplo, la almohadita de tela hubiera sido de tela en vez de impresa en el cartón. Pero bueno, el chiste es las muñecas. Y pues la muñeca está hermosísima, ¿verdad? En eso sí no falló MJ, están muy bonitas. ¡Ay! ¡Ay, me da cosa que se vaya! Esta es una cajonera, se abre. ¡Ay, aquí tenemos algo! Una sorpresa. Y creo que nada más tiene esa cajonera. Ya no hay otra. No, ya no hay más cajonera. Nada más de una. Sí, ya no hay nada. Es que qué tal si se me va algo y se queda algo ahí adentro. No, hay que revisar todo. Vamos a ver qué hay aquí. Y se nos cayó una caja. Vamos a revisar qué hay en esta cajita. Que es de zapatos. Aquí fueron de cartón las cajas de zapatos, eso no me gustó, hubieran sido plásticas, porque bueno, creo que algo de lo que se distingue mucho a las LOL es sus accesorios, sus cajas de plástico, donde van sus accesorios, sus zapatitos, y es lo que las hace ver pues más bonitas, ¿no? Principalmente porque pues esto se empieza a gastar con el tiempo y se va haciendo feo. Está bonita la cajita, eso sí, la cajita de zapatos está bonita. Pero me hubiera gustado que se mantuvieran así de plástico. Pero bueno, vamos a ver. ¡Ay, vean esto! Mis primas a los 10 años no usaban algo así. Porque creo que estas muñecas tienen alrededor de 10 años o menos. Y mis primas nunca las vi usando algo así. Pero bueno, es MJ. En el mundo de MJ, las niñas usan tacones desde que nacen. Entonces... Entonces vamos a ponerle sus taconcitos que están increíbles, están súper lindos. Oh, sí. Está preciosa, vean esto, vean. Me encanta. Ay, enfoca los zapatos. Vean esos taconcitos, están geniales. Perrilla desde chiquilla. Y vamos a ver qué más trae acá. Estos también son accesorios. Esto es como una cajita. Aquí simula que la cargas. Como de cosméticos. O joyero. Que también me hubiera gustado que fuera de plástico. Pero bueno. MJ quiso ahorrar en estas muñecas. Aquí tenemos unos lentes. De corazoncitos, están muy bonitos. Un peine, igual super cute. Oh. Y unos aretitos con una bolita. Oh, ya están increíbles. Vean. Ay, mi pelo. Y este collarcito. Está todo muy lindo. Me gustó su recamarita. Aquí pueden poner esto así para que sea su cama. Y ahí se duerme. Está muy bonita. Hay que peinarla. Obviamente hay que arreglarle el cabello porque lo trae horrible. Vamos a ponerle los aretes. Está súper tierna, la verdad, la amé. Sí, esta está preciosa, no quiero imaginarme cómo estará esa, que también, cómo me moría de ganas por ella. Las otras dos, no sé si comprarla. La azul con blanco,
No sé, parece muy de barrio. Y la otra está bonita, la otra sí me gustó, pero pues no sé todavía. Pero estas sí fueron mis favoritas. Yo creo por el concepto rosa en las dos, porque lo rosa pues a mí me mata. Amo el color rosa, entonces. Muñecas con color rosa o verde. Las voy a tener como sea. No importa que estén feas, yo las voy a tener. Y pues obviamente estas me mataron cuando vi que eran todas rosas, que tenían colores, tonalidades de rosas. Pues obviamente dije, estas tienen que ser las primeritas. Y las otras pues tienen colores que no me gustan tanto, entonces también por eso no me llaman tanto la atención. No me gusta la combinación del azul con negro y blanco. Y de la otra, creo que la otra es blanco con algunos toques rosas y crema, ¿no? Creo. La de su afro. Esa está linda. Yo creo que con otra ropa se ha de ver súper, súper linda. Porque me encantó su afro. Pero no me gustó mucho la ropa. Vean. ¡Oh! Se ve bien Daphne. Está hermosa. Me encanta, me encanta. Y aquí está su base. Que también está súper cute la base. Vean esta ternura, véanla. Me hubiera gustado que trajera un bolso, no traen bolso. O por lo menos un celular, pues se supone que estas niñas ya nacieron con el celular incluido, entonces. A la generación que pertenecen estas, entonces. Hubiera estado padre que trajeran un celular o una tablet. Pero está súper, súper cute. Me encanta, se ve hermosísima. De esta no hay hermana, ¿verdad? En OMG, o si hay. No creo que no haya hermana en OMG. Pero pues, ojalá la saquen. Porque estaría increíble tener a su hermana mayor. Las hermanas chiquitas no me gustan, así que no. Tengo muy pocas LOL Surprise que me he animado a comprar. Entonces, no me interesaría que salieran más. Vean, ahí está la recámara ya. Armadita, trae sus dos cajitas y su cama. Me hubiera gustado más accesorios para la recámara, pero bueno. Por lo que costaron, bueno, $400 estaban en Amazon, o están más bien. Pues siento que está decente para lo que trae, para lo que es la muñequita. Eso sí, sigo diciendo, hubiera traído más cosas, hubiera traído más accesorios para el cuarto, un bolso, no sé. Y así van a hacer esto del concepto del cuarto, pues si hubieran incluido un poco más de accesorios para jugar ahí en la recámara. Una cobijita y una almohadita real. Pero bueno, aún así me encantó la muñeca, está súper preciosa. Está muy bien detallada. Y a pesar de la ropa ser muy chiquita, está muy bien confeccionada. La costura está muy bien hecha, así que sí valen la pena. Sí, cómprenla, chicos. Entonces, pues me despido. Espero les haya gustado el video. Y espero les haya gustado esta tierna muñequita. Y nos vemos en el siguiente para verla a esta Cherry BB. Así que, bye, chicos. Despídete tú, enanita. Bye.